leyenda, que dos almas destinadas a encontrarse están atadas a través de una energía invisible. Dice esta leyenda que la energía nunca podrá desaparecer, a pesar del tiempo y del espacio, y solo el corazón es capaz de reconocer su encuentro. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor, a la celebración de una fuerza tan poderosa, capaz de comprender, de aceptar, de dar lo mejor, de respetar, de agradecer. El amor es el poder cohesionador del universo, es el origen de todo cuanto sucede y es la fuerza que nos ha llevado hoy a honrar el compromiso de dos almas en su camino hacia la evolución. Esa es la fuerza que ha llevado hoy a Christian y a Jason a elegirse de forma libre, desde la confianza, el respeto, el apoyo y la aceptación. Ya pase por aquí de la edad, Jason. Este momento les voy a colocar un aceitico esencial para que hagamos una respiración profunda, anclemos este momento, nivelemos la energía y cuando se sientan listos arrancamos. Dicen que las casualidades no existen, que le damos ese nombre a los susurros del destino y a las personas que nos han esperado, pero realmente desde la verdad sabemos que todas las personas que pasan por nuestras vidas siempre tienen un sentido y un propósito. Para Christian y para Jason, este hecho del destino ha sido su gran bendición. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, hace ya más de 8 años, ninguno imaginó la profunda conexión y la magia que el plan divino tenía preparado para ellos. Fue el hecho de haber coincidido a través de redes sociales, una primera cita en un parque de Medellín, cerca a donde ambos vivían, por diocidencia. 3 meses de amistad y una propuesta de noviazgo, los ingredientes que permitieron que esta historia de amor comenzara a florecer. Y han sido todos los momentos vividos a partir de ese día lo que los llevó a poder descubrir la afinidad y la magia que existe entre ellos y los que han encendido una profunda conexión hasta el día de hoy. Ha sido la certeza de saber que sus corazones y almas están entrelazados, la química que existe entre ellos y la capacidad de comprender virtudes y defectos, el motor de esta relación. Y es que, así como en la física, el magnetismo tiene polaridades que se atraen, ellos son el complemento. Todo lo maravilloso que está por llegar. Deseo para ustedes que fluyan como el agua y que permitan que sea el orden perfecto del universo el que guíe sus vidas en amor y en paz. Y así como el agua es la fuerza de la naturaleza, deseo
que el amor sea la fuerza de esta unión, como el agua es la fuerza de la naturaleza. Hecho está. Que no se apague. Dos llamas que brillan con luz propia y que al unirse formarán una llama más grande. Es la llama del amor. Les voy a pedir a ustedes dos que por un momento cierren sus ojos. Vas a enfocar toda tu energía y toda tu intención en esa velita que te representa y vas a repetir mentalmente después de mí. Que sea la luz que vamos a encender. Que sea la luz que vamos a encender. Mentalmente. La que ilumine nuestro camino. Que aleje con toda su intensidad cualquier obscuridad. Que llene de calor nuestro hogar y nuestros corazones. Y nos recuerde que es en los ojos del otro donde nuestra mirada se ilumina. Que mientras esté apagada nos recuerde lo afortunados que somos de habernos encontrado. Y cuando veo encenderse, inspire nuestra sabiduría para encontrarnos una y otra vez sin perder el camino. Vas a abrir tus ojos. Esta luz representa la unión de una nueva pareja, de un nuevo comienzo, en una llama más grande, más poderosa, más fuerte. Esa es la luz del apoyo incondicional. Es un momento muy agradable, muy emocionante para mí. Es algo que te hace ver cómo estuvo la tarde hoy, brillante. Y te hace ver las cosas frescas como está este momento. Es algo maravilloso. Entonces, hijo, yo te quiero desear lo mejor. Que seas un hombre muy feliz. Te agradezco mucho como eres como hijo conmigo. Te quiero mucho, mi negrito carbonerito. Gracias. Quiero mucho, mamá. Yo también estoy muy orgullosa de Jason. He visto sus logros, sus metas. Estoy orgullosísima de él. En este momento le deseo lo mejor en este paso tan importante que va a dar. Muchas felicidades y bendiciones. Gracias, mamás. Comprendo que no cometes errores con intención. Que cada vez que haces cosas que no son de amor, es porque necesitas verificar la manera de aprender a evolucionar. Acepto tu ser y renuncio a querer cambiarte. Te disfruto tal y como eres, porque reconozco que en las diferencias están las mejores oportunidades para hacer acuerdos. Doy lo mejor de mí siempre, y en los pequeños detalles de la vida está el amor. Asumo que somos correspondientes y corresponsables. Porque todo lo que no me gusta de ti es exactamente lo que la vida me muestra que debo aprender a aceptar. Valoro todo lo hermoso que tienes, todas tus cualidades y virtudes, y elijo quedarme solo con tu mejor versión, ya que aprendí que lo que elijo ver de ti es exactamente lo que recibiré. Bueno, como un dato curioso, decidí arrancar yo primero porque creo que voy a llorar luego mucho después de esos votos. Cristian, desde el primer momento en que te vi, me di cuenta que usabas filtros en las fotos para verte más blanco. Pero más allá de eso, pude reconocer a la misma persona simpática y divertida con la que hablaba por Facebook. Debo reconocer que no esperaba mucho de esa primera cita
y creo que puedo hablar por los dos al decir que ninguno estaba buscando enamorarse del otro. Era solo una salida para conocer en persona a un nuevo amigo. Pero cómo no engancharse con esa sonrisa mágica que ilumina tu carita. Y no solo eso, ilumina y contagia a todos los que te rodean. ¿Cómo no perderse en esa mirada tan dulce, tan real, tan honesta? ¿Cómo no querer más de esos abrazos tan cálidos que te hacen olvidar de todo por unos segundos? Y simplemente fue así, sin darme cuenta me fui enamorando de ti. Y es que eso es lo bonito del amor, que llega cuando uno menos lo espera, cuando uno menos lo busca, pero quizás cuando uno más lo necesita. Con el tiempo fui sintiendo esa necesidad de tenerte cerca, de sentir tus manos, de abrazarte, de verte sonreír más, de sentir tu calor, de compartir más momentos, más espacios, más sueños y metas. Y aunque siempre he estado rodeado de amor por parte de mi familia y de mis amigos, necesitaba sentir un amor como el tuyo, como ese que solo tú sabes darme. Prometo hacerte reír todos los días como lo hemos hecho hasta ahora. Prometo tratar al máximo de no dormirme cuando veamos series o películas. Prometo hacerte siempre feliz. Prometo que vienen más aventuras, más viajes, más conciertos, más recuerdos bonitos. Pero sobre todo, prometo que siempre serás mi cielo. Te amo mucho. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias, mi amorcito. Justo con esas palabras, quiero iniciar mis votos, ya que ha sido demasiado y muy valioso lo que has hecho por mí y por nuestra relación. Amorcito, hace 8 años, 7 meses y 25 días, tomaste una decisión de proponerme una relación. ¿Y qué propuesta tan maravillosa hiciste? Pero es que eso no es todo, yo hice una muy buena respuesta al decirte que sí. Juntos pasamos por momentos muy bonitos, buscamos nuestro primer lugar para vivir juntos. Me acuerdo muy bien que cuando pasados unos días de entregar los papeles del apartamento, pues del lugarcito donde íbamos a vivir, nos dieron el sí, que sí habíamos pasado, nos pusimos muy contentos y empezamos a conseguir muchas cositas juntos entre los dos. Y un dato así pues súper random, curioso de eso, es que empacamos todo, contratamos el camión para hacer los dos viajes y llegamos a la casa y lo único que queríamos hacer era descansar. Teníamos la cama y todo y queríamos ver televisión. Resulta que se nos quedó el televisor. Gigante, Panasonic, no se les olvide eso. Lo pasamos muy bien, seguimos consiguiendo nuestras cositas juntas, evolucionamos juntos un poco más, a mejores espacios, un poco más grandes y cómodos. Claro que también tuvimos algunas sensaciones ásperas y vimos unos tonos oscuros, pero no estoy hablando de mi cuello, sino pues de situaciones que pasaron. Pero todo esto fueron esos matices que necesitábamos, que nos brindaron un panorama mucho más completo y consciente de lo que somos nosotros. Hemos dado muchos pasos más y estamos hoy en uno nuevo, dándonos el lujo de invitar a cenar y a pasar bueno a todas estas personas que tenemos acá. Hoy, tras un año, un mes y 10 días de darte el otro sí a la gran propuesta que me hiciste frente a nuestros familiares en nuestras vacaciones, es frente a ellos y frente a todos nuestros amigos que hoy te confirmo que no ha pasado ni un solo segundo en el que no haya esperado este día. Te amo mucho. Y el todo maravilloso que está por llegar, vamos a invocar el elemento tierra. Es el elemento que representa firmeza, abundancia, prosperidad, el que sostiene todo lo que conocemos, el que nos está sosteniendo en este momento y está nutriendo este momento perfecto con su esencia plena, próspera y abundante. Es el elemento que nos permite sembrar, cosechar y recoger los frutos de nuestras vidas. Gracias por llegar a este momento junto a mí. Gracias por llegar a este momento junto a mí. Deseo este nuevo caminar a tu lado. Deseo este nuevo caminar a tu lado. Acepto tu ser. Acepto tu ser. Me comprometo a dar lo mejor de mí. Me comprometo a dar lo mejor de mí. Y a valorar cada día que está por llegar. Y a valorar cada día que está por llegar. Quedó súper bien. Y como sabemos que cada ciclo inicia con un imperceptible cambio,
vamos a permitir que el aire se manifieste a través de la respiración. Cris, Jason, vamos a hacer una inhalación profunda con el firme objetivo de alinear sus vibraciones y crear esta nueva realidad de vida juntos. Y como energía de alta vibración se manifiesta en esta nueva familia, en este nuevo hogar. Hecho está. Un aplauso para ellos, por favor. Hoy de manera libre te elijo como mi compañero de vida. Hoy de manera libre te elijo como mi compañero de vida. Para caminar juntos el sendero de nuestra existencia. Para caminar juntos el sendero de nuestra existencia. Vivir en alegría y confianza. Vivir en alegría y confianza. Y comprometernos en nuestra evolución. Y comprometernos en nuestra evolución. Hoy de manera libre te elijo como mi compañero de vida. En la luz y en la oscuridad. En la luz y en la oscuridad. Para caminar juntos el sendero de nuestra existencia. Para caminar juntos el sendero de nuestra existencia. Vivir en alegría y en confianza. Vivir en alegría y en confianza. Y comprometernos con nuestra evolución. Y comprometernos con nuestra evolución. Los declaramos esposo y esposa. Se pueden besar. Un aplauso, por favor. I'm gonna go get some.
Buenas noches, pues sobra decirles lo emocionada que estoy. Las palabras como que ni las sabe, ni sé de dónde las voy a inventar, pero estoy muy agradecida con mi hijo Cristian. Yo lo llamo en mi negrito carbonerito, es mi único compañero de toda mi vida. A él le agradezco todo, es una persona muy, muy bella, muy importante para mí, un ser humano muy bueno. A Jason ese es increíble, una persona que conozco hace tiempo, nunca hemos tenido un no, lo amo, lo adoro, son la pareja ideal, estas personas que yo necesito en mi vida. Hoy es un día lleno de alegría y amor mientras celebramos la unión de mi hijo Jason y Cristian. Como madre me siento orgullosa porque he sido testiga de todos sus logros y hoy verlos juntos sé que han encontrado el amor verdadero. A nombre de cada miembro de la familia les deseamos una vida llena de amor, complicidad, prosperidad, estoy temblando. Y sobre todo mucha felicidad, que cada día de su matrimonio esté lleno de momentos especiales y que siempre encuentren en el otro el apoyo y la alegría. Creo que para todos ha sido un día hermoso y lleno de emociones. Todos somos testigos del gran amor que está hoy en todos los lados y en las miradas. Jason se convirtió en mi mejor. Jason se convirtió en mi mejor amigo hace 8 años. Wow, Jay, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Parece que fue ayer. No, digamos que antier, para no exagerar. Ni sentirnos tan viejos. Casi todas las semanas salíamos a practicar mis habilidades de fotografías, en ese momento no tan buenas. Hace mucho perdí la cuenta de cuántas fotos te llegué a tomar y creo que jamás te agradecí por eso. Pero sin duda las fotos más importantes fueron las que te hice en tu preboda y siempre te voy a agradecer por esa oportunidad. Menos mal no me elegiste para las de este día porque creo que todas hubieran salido desenfocadas o borrosas. Queridos amigos y familiares, antes que nada queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por estar aquí hoy. Este es un día increíblemente especial para nosotros y no podríamos imaginar celebrarlo sin la presencia de cada uno de ustedes. A nuestros amigos, gracias por todos los recuerdos inolvidables y las risas compartidas. Hemos crecido y aprendido juntos y tenerlos aquí hoy es un recordatorio de lo afortunados que somos de haber formado esas conexiones que han perdurado a lo largo del tiempo. A nuestros colegas y amigos de trabajo, gracias por su apoyo constante y su amistad. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es más llevadero gracias a ustedes. Y estamos muy agradecidos de que hayan venido a compartir este momento con nosotros. Y por supuesto, gracias a nuestra querida familia. Gracias por su amor incondicional y su guía a lo largo de los años. Nos han moldeado en quienes somos hoy y su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Sus bendiciones y su apoyo han sido fundamentales para llegar a este punto. Y no podemos expresar con palabras lo agradecidos que estamos. Llegó el momento de alzar las copas. Brindemos por los recuerdos compartidos. Brindemos por las nuevas aventuras por venir. Brindemos por el amor que todos sentimos hoy. Brindemos por los novios. Gracias por estar aquí y hacer de este día algo realmente especial. ¡Salud! ¡Salud! Sigo y no hay duda.
Papel o tijera.